desbordo de gozo en el Señor. Y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como una esposa que se adorna con sus joyas. Ustedes no se pueden imaginar la alegría que siente mi corazón poder celebrar juntos hoy, 8 de diciembre, la gran solemnidad de la Iglesia Católica, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Es de esas fiestas que es de las cosas del corazón. Y poder celebrar juntos en este día tan especial, dedicado a la Madre del Cielo que le dice sí a Dios, por el cumpleaños número 80 de María Dilma Restrepo. Es la intención de su esposo Manuel, sus hijos, nueras y nietos. Con todas estas intenciones, empezamos celebrando esta Eucaristía y poniendo en el altar a la Santísima Virgen María los 80 años suyo, hija. Dios la bendiga, doña Dilma. Muchas gracias por ser la madre que es y por todo el testimonio del amor misericordioso. Oye, qué rico uno nacer el Día de la Virgen, ¿verdad? Y qué rico uno celebrar el Día de la Virgen juntos. Un abrazo muy especial. Que el Señor los bendiga. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu Espíritu. Muy bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de su muerte redentora la preservaste a ella de toda mancha de pecado, por su intercesión te pedimos nos concedas llegar a ti purificado de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, llamó el Señor Dios a Adán y le preguntó dónde estaba. Él contestó, se sentí venir por el jardín y me dio miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Dios le preguntó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Será que comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que tú me diste para que me acompañara fue la que me dio de ese árbol y yo comí. El Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué fue lo que hiciste? La mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Entonces le dijo el Señor Dios a la serpiente, por haber dicho esto, maldita serás entre todos los animales domésticos y salvajes. Caminarás arrastrándote y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos. Porque ya antes de crear el mundo nos eligió en Cristo para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ya entonces nos destinó a ser sus hijos por medio de Jesucristo y con miras a Él. Así lo hizo porque lo tuvo bien. Y para gloria y alabanza del amor que nos mostró al entregarnos su querido Hijo. Por Cristo habíamos recibido el derecho de la herencia según el plan de Dios, que todo lo prevé y lo realiza como a bien lo tiene. Destinados como estábamos a esperar la venida del Mesías y a rendirle así gloria y alabanza. Palabra de Dios, te alabamos. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando ya Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír esas palabras y se puso a pensar qué significaba este saludo. El ángel le dijo: no temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y dar a luz un hijo varón, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, más aún se le conocerá como Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reino no tendrá fin. María le preguntó al ángel: ¿cómo puede ser esto siendo yo virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán Santo e Hijo de Dios. Mira, debes saber que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo, a pesar de su vejez. Y ella que decía que era estéril ya está de 6 meses, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saben, mis queridos amigos, cualquier fiesta que uno celebre en honor a la Santísima Virgen María es importante. Pero hoy estamos celebrando la fiesta de las fiestas, la superfiesta, aquella que desencadena todas las demás fiestas, mis queridos amigos. No podríamos celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima, la Virgen Inmaculada. No podríamos celebrar nunca la Virgen de Guadalupe, que celebramos ahora la próxima semana. Si una mujer sencilla, cuando se le presenta el ángel y le cuenta la historia de la salvación, es decir, la historia de lo que va a pasar, esta mujer arrodillada ante la presencia de Dios dice dos cosas que traduzco para nosotros en este momento. La primera, que le dice: oiga, he aquí la esclava del Señor. ¿Eso qué significa? Le puedes decir al papá que lo amo, le puedes decir al papá que lo amo, que gracias, que no soy digna de ser llamada a lo que me pones, pero que se haga en mí según su palabra. A mí me encanta entender eso, porque mire, el camino de Dios no es que sea tan difícil, hermano, no, para nada. El camino de Dios es poner nuestra vida en las manos de Él, nuestros sueños en las manos de Él, nuestra vida en las manos de Él, y decirle sí a Dios, que Él coge todo el material que le estamos dando y Él empieza a organizarlo para que nosotros podamos ser felices. Es el único que Él quiere. Pero tenemos que dejar que Él haga la obra en cada uno de nosotros, no al revés.
Y hacer eso es un acto de fe, es un lanzarse al vacío y decirle al Señor Omnipotente, a través de su misericordia y su amor, sí, sí a lo que quiera, sí a lo que se proponga en el camino, sí a todo lo que pueda significar en el camino de la vida su presencia y su amor, sí, sí al amor, sí a la bendición de poder tener la posibilidad de seguir adelante, sí a la vida, como usted, hija mía, que con su familia, con su esposo Manuel, con sus hijos, con Adriana y Sasa, doña Dilma, poder celebrar hoy los 80 años de vida, hija, es poder celebrar toda una vida al servicio de Dios. Y poder decirle al Señor gracias por todo eso sí que le ha dado al Señor en la vida, por todo eso sí que el Señor le va regalando en la existencia, por todo eso sí que hace posible que tu vida sea una bendición, por todo eso sí que hace posible que tu vida sea la revelación de Dios para tu existencia. Así como celebramos hoy la fiesta de una mamá que le dijo que sí, hoy celebramos la fiesta de una mamá que te dice a ti que sí. Siempre te dirá que sí. Que Dios bendiga a Manuel, que Dios bendiga a tu familia, que hoy disfrute la fiesta de la Inmaculada con Dios, hija mía. Y doña Dilma Restrepo, que el Señor la acompañe y la llene de bendiciones en toda la existencia. Feliz cumpleaños, un año más de vida que Dios te regala y bendiciones para todos. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dígnate, Señor, acoger el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, y así como profesamos que tu gracia la preservó a ella de toda mancha de pecado, concédenos por su intercesión ser liberados de todas las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para que dotada de la plenitud de tu gracia fuera digna madre de tu Hijo y prefigurara a la Iglesia esposa de Cristo, hermosa sin mancha ni arruga, porque la Virgen Purísima había de dar a luz al Hijo Cordero Inocente que cancela nuestros pecados, e iba a ser colocada delante de todos a favor de tu pueblo, como abogada de gracia y modelo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, dice: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Estamos ante la presencia de Dios, queridos amigos. Y pongo las manos sobre usted, doña Dilma. Que el Señor te bendiga, hija. Te acompañe, sienta la protección de Dios en tu vida, hija. Oro por ti, le pido al Señor por tu familia, que hoy celebramos un año más de vida que Él te regala, hija. Que sea acompañada tu existencia con amor y misericordia. Oramos por nuestro querido pastor el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo. Con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente, hermanos, un gran saludo de paz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, doña Dilma. Feliz cumpleaños. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Muchas gracias, Adriana. Dios te bendiga. Encomendamos a doña Dilma a la protección y al amparo de la Santísima Virgen María, decimos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, el Señor esté con nosotros. Su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, Padre.